De una manera que nosotros desde niños ya crecimos con este tipo de voz, bueno, no tipo de voz, perdón, con estas voces que identifican por lo general a todos los personajes, ¿no? Personajes desde, en español, estoy hablando desde Los Simpson, desde Mickey Mouse, Los Locos Adams y vamos más para atrás, todas las películas de muchas compañías famosas que ahora, pues bueno, son súper famosas. Y nosotros estamos, tenemos algunas veces la fortuna de prestar nuestra voz. Y bueno, ahora con el boom de las novelas turcas, de las novelas coreanas, ahora nosotros estamos muy, es con más trabajo, pero estamos con una responsabilidad grande de prestarle nuestra voz. Porque no nada más es prestarle nuestra voz, sino es también actuar. E imprimirle ese sentimiento que ellos nos dan de cuerpo entero, pero nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir lo mismo, pero solo con nuestra voz, lo cual lo hace más difícil, más difícil. Eso es el doblaje, imprimir en un personaje que ya está hecho nuestra voz, dándole un buen acting, dándole ese sentimiento, ese drama que el personaje necesita, y lo mejor de todo, que mucha gente pueda entender este programa en su idioma. En este caso, bueno, en mi caso es en español. Y justamente has dicho algo importante, el entender lo que está sucediendo en la pantalla. También a veces es muy difícil la cultura, donde tú estás viendo, por ejemplo, estás viendo una novela de estas turcas o estás viendo una novela que tú de pronto no entiendes muchas cosas de su cultura y al momento de interpretar y el doblaje, como lo dices, pues logras como que penetrarte en esa misma circunstancia, aunque tú no entiendas perfectamente lo que está sucediendo. Exactamente. Tienes el script, te dan una idea. Yo como director siempre trato de poner en contexto a mis talentos para que entiendan de qué va el personaje. Pero nosotros, o sea, como actores, ellos como talentos, tienen esa responsabilidad de imprimir y de dar lo mejor del acting para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo lo viva en su idioma. Incluso hay gente que a veces no se da cuenta y dice, ay, es que siento como que él lo está diciendo, como que es que tú eres la voz Exacto, de este lo personaje. identificas. Exactamente. Increíble, definitivamente. Y yo creo que cada uno de nosotros, a veces cuando estamos viendo un programa, una serie, cualquier tipo de programa en la televisión, no nos damos cuenta el trabajo que hay atrás de una producción de estas. Y justamente ustedes van a tener una oportunidad, van a tener unos cursos y unas audiciones para este mes de octubre. El curso va a ser 9, 16, 23 y 30 de octubre en Universal Sinergia Dubin aquí en Doral. Pero, ¿quiénes pueden participar en este curso y para quién son las audiciones? Estas audiciones son para actores desde jóvenes hasta 99 años. De verdad, o sea, necesitamos todo el Bueno, tipo de voces. diría 99 años, o sea, no hay edad para el No, no dubbing, hay edad para para el doblaje. doblaje. No. Pero sabes qué, Wendy, sí es importante señalarlo, porque hay mucha gente que cree que porque ya está grande dice, no, ya no estoy para eso. No es cierto. Hay muchos actores que necesitan tu voz, así que si tú me estás escuchando, hombre grande y mayor, con voz bonita y grande, por favor, únete a la audición. Lo único que estamos solicitando aquí es, bueno, tener el inglés perfecto, el native English, porque obviamente, bueno, estamos en Estados Unidos, tenemos que doblarlo al inglés. Ahora, con toda esta globalización sobre novelas colombianas, novelas brasileñas, mexicanas y turcas, se tiene que doblar a este idioma, Así es. obviamente también. Entonces, si tú tienes esta muy buena pronunciación, no sabes nada de doblaje, no importa, de verdad, no importa, para eso estoy aquí,
para apoyarte, para tratar de guiarte sobre este mundo del doblaje. Lo único que tienes que hacer es escribirme un correo, te agendo una audición, y la audición no es para ver si te quedas o no, la audición es para ver qué nivel, en qué nivel te puedo colocar. Y si Importante. tú no, si tú estás en un nivel cero, para eso es el curso. Y aparte de una cosa, Wendy, que les tengo que decir que gracias a la benevolencia de Marlene, de Giovanni y de Wendy, este curso, solo para los que nos están escuchando este programa, va a ser gratis. Para todos los demás, Ah, no, qué solamente bueno. para tu radio escuchas. Qué bueno, así que los radioescuchas de Conéctate con TFKJN, que estamos ahora mismo en Oasis 990 AM y 98.7 FM y quieren tener esta oportunidad, pueden llamar al 305-594-4548 y Daniel, compártenos ese correo donde podemos escribirte y agendar una audición. Claro que sí, el correo a donde tienen que escribir es d.valladares@universalsinergia.com. Una vez más, d.valladares@universalsinergia.com. Excelente. Y bueno, Tenemos un justamente detalle. Giovanni, en estos días estábamos conversando de que todo es preparación, todo es estudiar y tener también la voluntad definitivamente.